El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se refirió a los presos políticos de Nicaragua por primera vez desde que asumió su mandato el pasado 8 de mayo, expresando su preocupación y su interés de establecer contacto con Daniel Ortega. Así lo declaró durante una entrevista concedida a La Voz de América en el marco de la novena Cumbre de las Américas, que concluyó este viernes 10 de junio en Los Ángeles, California. La periodista Carolina Valladares le preguntó a Chávez si había tenido tiempo de hablar con el presidente Daniel Ortega, y este aclaró que hasta el momento no ha establecido ningún contacto. A mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos. Eso es algo que a los costarricenses, por tradición histórica e inclinación natural, nos causa una severa preocupación y tristeza. Pero no he hablado con Daniel Ortega. En la misma entrevista, Chávez solicitó ayuda para atender a migrantes y refugiados en Costa Rica. La ayuda hace falta de los países que más se benefician de la generosidad de Costa Rica, refiriéndose a países que tienen más recursos, porque si no, esos migrantes se irían para allá, expresó Chávez. El mandatario costarricense también expresó su preocupación por la decisión de Daniel Ortega de autorizar la entrada a Nicaragua de tropas rusas, equipos, naves y aeronaves militares con fines humanitarios y ejercicios. Aunque es una actividad de rutina en la que también se autorizó la entrada de uniformados del resto de Centroamérica, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y Venezuela, la maquinaria propagandística al servicio de Putin sobredimensionó el anuncio, haciéndolo ver como una oportunidad para ponerle presión a Estados Unidos. Daniel Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua. Nosotros no tenemos ejército desde el año 1949. Imagínense cómo nos sentimos, preocupados y con mucha razón. Nicaragua se ha quedado fuera de las grandes iniciativas de inversión y desarrollo económico anunciadas por Estados Unidos en el marco de la novena Cumbre de las Américas para fortalecer a Centroamérica y frenar el flujo migratorio hacia el país norteamericano. La principal iniciativa es la inversión privada de 1.900 millones de dólares por parte de 10 empresas estadounidenses para Guatemala, Honduras y El Salvador, anunció este miércoles la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de acuerdo a un reporte de France 24. El segundo anuncio apunta hacia el emprendimiento económico de las mujeres en América Latina y la tercera iniciativa expuesta por Harris es la presentación de una iniciativa de 50 millones de dólares para abrir puertas a jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras en el mercado laboral. Las tensiones políticas entre Nicaragua y Estados Unidos, debido a las demandas de restitución de las libertades civiles y los derechos democráticos ignoradas por el régimen de Ortega y Murillo, han provocado que el país quede al margen de estos proyectos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a liberar inmediatamente y sin condiciones a los más de 180 presos políticos en Nicaragua. Hoy se cumple un año de la injusta detención en Nicaragua de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre y Violeta Granera, encarcelados por el régimen Ortega Murillo por buscar un futuro democrático. Instamos a la liberación inmediata e incondicional de los más de 180 presos políticos, expresó Blinken en su cuenta de Twitter el pasado 8 de junio. Hasta mayo de este año, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas contabiliza 183 personas privadas de libertad por razones políticas en el país. La caravana de migrantes que partió el pasado lunes 6 de junio desde el sur de México con 15.000 personas, incluyendo nicaragüenses, se ha disgregado, pero mantiene firme su objetivo de llegar a Estados Unidos. Este miércoles, los migrantes se detuvieron en el municipio de Huitzla, en el estado mexicano de Chiapas, para tramitar documentos de estancia legal, entre ellas las llamadas formas migratorias múltiples y las visas por razones humanitarias, que les permiten transitar de manera legal por México. Siga la cobertura en Nicas Migrantes en confidencial.com.ni. Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de El Salvador, Nayib Bukele, arremetieron desde distintas plataformas en contra de la Organización de Estados Americanos, OEA, este jueves 9 de junio. Fernández acusó a la OEA de facilitar un golpe de Estado en Bolivia,
durante su intervención en la novena cumbre de las Américas y pidió remover de inmediato a los responsables de la OEA, incluido su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, como parte de una reestructuración del organismo regional. El argentino también criticó que no se invitara a Nicaragua, Cuba y Venezuela al encuentro de mandatarios de América en Los Ángeles, California, omitiendo su deriva autoritaria. Horas más tarde, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó a través de su cuenta de Twitter que queda claro que el Ministerio de Colonias de Washington, también conocido como la OEA, ya no tiene ninguna razón de ser. El Ministerio de Gobernación canceló este viernes el registro de operación de 17 organismos no gubernamentales de origen extranjero que desarrollaban proyectos que beneficiaban a las poblaciones más vulnerables de Nicaragua, bajo el argumento de que estas organizaciones no se inscribieron como agentes extranjeros, violentando la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro. Entre los organismos cancelados se encuentran 8 provenientes de Estados Unidos, 4 de España, 1 de Holanda, Italia, Inglaterra, Reino Unido y Alemania respectivamente. Con la cancelación de estos organismos, el MIGOP ya acumula un total de 469 asociaciones, fundaciones y ONGs canceladas desde noviembre de 2018. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.